noches. Al saludarlos, estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato, los titulares. Felicita al presidente Hugo Chávez a Raúl por su reelección como jefe de Estado cubano. Afirmó Fidel que no luchamos por gloria ni honores, sino por ideas que consideramos justas. Impulsan en Cuba acciones para enfrentar violencia contra mujeres y niñas. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, en unión del pueblo y gobierno de su país, transmitieron una felicitación al general de ejército Raúl Castro Ruz por su reelección como presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba. En el mensaje, el presidente Chávez considera la reelección como un justo reconocimiento a la trayectoria de este valiente soldado, quien desde los heroicos combates en la Sierra Maestra y probado al calor del asedio imperial, ha sido pieza fundamental, junto al comandante en jefe Fidel Castro, de la revolución que desde 1959 ha consolidado en Cuba un modelo propio de democracia, generador de auténtica soberanía e independencia. Agrega el mensaje que el presidente Chávez, su gobierno revolucionario y el pueblo del libertador Simón Bolívar albergan la más firme convicción de que el presidente Raúl Castro cosechará, junto a su noble pueblo, el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de avance de la Revolución Cubana. Uno de los momentos más emotivos de la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su octava legislatura este 24 de febrero fue la intervención del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. El líder histórico de la revolución agradeció al pueblo haberlo elegido diputado y desde esa condición compartió algunas reflexiones sobre temas de la actualidad nacional e internacional. Queridos compañeros, agradezco profundamente el noble gesto del pueblo al elegirme como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. No será mucho el tiempo que ocupe en la intervención de hoy, ni tampoco el espacio de este honroso escaño como diputado, y no por falta de voluntad, sino por imperativo de la naturaleza. Jamás pensé que mi existencia se prolongara tanto y que el enemigo fuera suficientemente torpe en su odioso oficio de eliminar adversarios decididos a luchar. En esa desigual lucha, nuestro pueblo demostró su asombrosa capacidad de resistir y de vencer. Sí, porque cada año de resistencia entre 1959 y 2013 fue una victoria que nuestro pequeño país tiene derecho a proclamar. No luchamos por gloria ni honores. Luchamos por ideas que consideramos justas, a las que como herederos de una larga lista de ejemplos, millones de cubanos han consagrado su juventud y su vida. Una cifra lo expresa todo. A 800.000 personas se eleva el número de los cubanos que han cumplido abnegadas misiones internacionalistas. Si al triunfo de la revolución en el año 1959 no llegábamos a 7 millones de habitantes, se puede medir el significado de tales esfuerzos. Esto, sin embargo, no lo expresa todo. En octubre de 1962, la nación estuvo a punto de convertirse en campo de batalla nuclear. Un año y medio antes,
en abril de 1961, una expedición mercenaria entrenada, armada y escoltada por la Marina de Estados Unidos, desembarcó en Bahía de Cochinos y estuvo a punto de provocar una sangrienta guerra que habría costado a los invasores norteamericanos cientos de miles de vidas. Lo afirmo sin exageración. Y a nuestro país, destrucción y pérdidas humanas realmente incalculables. Poseíamos entonces alrededor de 400.000 armas y sabíamos cómo usarlas. En menos de 72 horas, el fulminante contraataque revolucionario evitó aquella tragedia, tanto a Cuba como al pueblo de Estados Unidos. Fuimos víctima de la guerra sucia durante mucho tiempo y 25 años después de la crisis de octubre, tropas internacionalistas defendían Angola de los invasores racistas surafricanos, provisto ya en esa época de varias armas nucleares con tecnología y partes esenciales suministradas por Israel con la aprobación de Estados Unidos. En aquella ocasión, la victoria de Cuito Guanabale y el posterior avance resuelto y audaz de las fuerzas cubanas y angolanas, equipadas con los medios aéreos, antiaéreos y la organización adecuada para librar territorios todavía ocupados por los invasores, disuadieron a Sudáfrica de que no le quedaba otra alternativa que abandonar sus ambiciones nucleares y sentarse en la mesa de negociaciones. El odioso sistema racista dejó de existir. Entre todos hemos llevado a cabo la modesta proeza de una revolución profunda que, partiendo de cero, nuestro pueblo fue capaz de realizar. A los primeros núcleos revolucionarios se fueron sumando otros. Nos unía el deseo de luchar y el dolor por la tragedia del país ante el golpe brutal. Mientras unos tenían esperanzas en un futuro al que veían todavía muy lejano, otros meditábamos ya en la necesidad de dar un salto en la historia. Entre el golpe de Estado del 10 de marzo de 1962 y el 1 de enero de 1959, transcurrieron solo 6 años y 296 días. Por primera vez en nuestra patria, el poder había quedado totalmente en manos del pueblo. La batalla comenzó entonces contra la ignorancia política y los principios antisocialistas que el imperio y la burguesía habían sembrado en nuestro país. La lucha de clases desatada a pocas millas de la sede del imperio fue la escuela política más eficiente que ha tenido nunca un país. Hablo de una escuela que abrió sus puertas hace más de 50 años.
hombres y mujeres, desde los pioneros hasta las personas que posean muchos más años. Hemos sido alumnos de esa escuela. Sin embargo, la gran batalla que, de acuerdo a lo que me contaba Raúl hace unos días, se impone es la necesidad de una lucha enérgica y sin tregua contra los malos hábitos y los errores que en las más diversas esferas cometen diariamente muchos ciudadanos, incluso militantes. La humanidad ha entrado en una etapa única de su historia. Los últimos decenios no guardan relación alguna con los miles de siglos que la precedieron. En el año 2011, la población mundial arribó a 7.000 millones de habitantes, lo que constituye una cifra alarmante. En solo dos siglos, la población del mundo se multiplicó por 7, alcanzando un ritmo de necesidades alimentarias vitales que la ciencia, la tecnología y los recursos naturales del planeta están muy lejos de lograr. Pueden hacerse decenas de cálculos. Hablar de Malthus o del Arca de Noé, basta saber lo que es un gramo y lo que produce una hectárea de cualquier alimento y sacar sus conclusiones. Tal vez el primer ministro inglés o el presidente Obama sepan la respuesta que prolongue unos días más la vida humana. La multiplicación de los panes y los peces. Y las palabras mágicas para persuadir a los africanos, los habitantes de la India, América Latina y todos los países del tercer mundo que no tengan hijos. Hace dos días, una agencia internacional recordaba que un multimillonario estadounidense, Dennis Tito, había gastado 20 millones de dólares para pagar su viaje a la Estación Espacial Internacional, donde permaneció varios días en el año 2001. Ahora Tito, que parece ser de verdad un fanático de la exploración espacial, estaba discutiendo los detalles para incursionar al planeta Marte. El viaje durará 501 días. Eso sí es disfrutar la plusvalía. Mientras los polos se derriten velozmente, el nivel de los mares sube por el cambio climático, inundando grandes áreas en unas pocas decenas de años. Todo lo cual supone que no habrá guerras y las sofisticadas armas que se están produciendo a ritmo acelerado no se usarán nunca. ¿Quién los entiende? Concluyo para cumplir mi promesa de ser breve en estas palabras de saludo a nuestra Asamblea Nacional. En el 118 aniversario del grito de baile,
y el 160 del nacimiento de nuestro héroe nacional, me complace rendir tributo al revolucionario antiimperialista y bolivariano que sembró en nuestros jóvenes las primeras semillas del deber. Muchas gracias. Esta noche a las 8:30 por el canal Cubavisión se transmitirá íntegramente el discurso del general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, en la clausura de la sesión de constitución de la octava legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El presidente Evo Morales calificó este lunes de valiente la actitud de tres soldados bolivianos detenidos en Chile, acusados de entrar ilegalmente a ese país. Los uniformados decidieron someterse a juicio para demostrar su inocencia. En conferencia de prensa, Morales consideró digno el rechazo de los detenidos a declararse culpables a cambio de ser sometidos a un juicio abreviado. El mandatario boliviano lamentó la decisión de las autoridades chilenas y reiteró la inocencia de los militares detenidos cuando perseguían contrabandistas en una zona sin una clara delimitación de fronteras. Asegura que el gobierno chileno tomó como rehenes a los militares en venganza por los reclamos de la paz de su derecho a una salida al mar. La detención y posterior encauzamiento judicial de los soldados enrareció aún más las tensas relaciones chileno-bolivianas. Los comicios generales italianos que se desarrollaron ayer y hoy no evidencian aún un resultado definitivo, pero lo escrutado hasta ahora indica un Congreso dividido por un empate electoral entre los partidos de centro izquierda y centro derecha. Con 2/3 de las secciones electorales escrutadas, la coalición de centro derecha que lidera el ex primer ministro Silvio Berlusconi cuenta con más escaños en el Senado. Por el contrario, en la Cámara de Diputados se perfila una mayoría clara para el centro izquierda que encabeza Pierre Luigi Bersani. El movimiento de protesta que lidera el actor cómico Beppe Grillo consiguió en ambas cámaras cerca de una cuarta parte de los votos. Las elecciones registraron una caída en la participación de más del 5% en relación con las de 2008. El secretario de Estado John Kerry inició por el Reino Unido su primera gira internacional que lo llevará a países de Europa y Medio Oriente durante 11 días. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos se reunió este lunes con el primer ministro británico David Cameron y con el titular de Exteriores William Hague. Durante el encuentro, las autoridades de ambas naciones anunciaron el incremento del apoyo a las fuerzas opositoras sirias y su asistencia a la cita del Grupo de Amigos de Siria que se realizará este jueves en Roma. Kerry señaló que no se descarta una mayor participación estadounidense para poner fin al conflicto en la nación árabe. Expresó también la neutralidad de su gobierno sobre la situación de las Malvinas y reconoció al gobierno británico de facto de esas islas. Otros temas que serán abordados durante la gira de Kerry son la paz de Oriente Medio y el programa nuclear de Irán. Este martes se reunirá en Berlín con el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. Buenas noches. Los playoffs finales de la Liga Superior de Baloncesto continúan esta noche con los terceros partidos de cada serie. En el sector femenino, las acciones se trasladaron a Santiago de Cuba en un duelo donde, a pesar de la resistencia de las indómitas, las representantes de Pinar del Río se han impuesto 2 veces. Por su parte, el campeón Ciego de Ávila recibe en sus predios a Capitalinos con la final igualada a una victoria por bando después que los campeones nacionales reaccionaron en el último duelo y se llevaron el triunfo por un cartón de diferencia. Aunque queda todavía camino por recorrer, para los capitalinos es clave volver a tomar las riendas de la final, pues Ciego de Ávila jugando en casa, de robar la iniciativa, podría hacer retornar el duelo a la capital a punto de mate. El juego de hoy se transmite en vivo por el canal Telerebelde. Ahí tienen imágenes de lo que está ocurriendo en estos momentos en la sala Giraldo Córdoba Cardín. Y el equipo que representará a Cuba en el tercer clásico mundial de béisbol llegó hoy a la ciudad nipona de Osaka, procedente de Taipei de China, donde celebrará un juego de preparación pasado mañana frente a los Sachsen Tigres, destaca el sitio Digital Hit.
Los integrantes de la escuadra dirigida por Víctor Mesa fueron recibidos en el Hotel Ringa Royal por el embajador de la isla en Japón, Marco Rodríguez, quien sostuvo un emotivo encuentro con ellos. El conjunto antillano viene de ganar 2 de los 4 desafíos disputados en varios estadios taipeyanos. El próximo rival en la preparación de los nuestros, el Asian Tigres, ha sido monarca en 5 ocasiones en la Liga Central Profesional de ese país, la última en el 2005. El otro oponente antes del debut frente a Brasil en el Clásico será el Fukuoka SoftBank Hawks, campeón de la Serie de Japón en 2011. Los cubanos arrancan el Clásico ante los del gigante sudamericano el sábado venidero a las 10 de la noche, hora de nuestro país. Y Cuba se enfrentará mañana a Costa Rica por un boleto al Mundial de Fútbol Sub-20 de Turquía 2013 en el inicio de los cuartos de final de la eliminatoria de la CONCACAF que se disputa en la ciudad mexicana de Puebla. Así cerramos el segmento deportivo. Manténgase junto a nosotros en la emisión estelar. Buenas noches. Sí, gracias, Sebien. En el mundo, los días 25 de cada mes se realizan múltiples acciones como parte de la campaña por la no violencia contra las mujeres y las niñas auspiciada por Naciones Unidas. En Cuba, este lunes se inició un foro de discusión que se acerca al tema desde la relación entre masculinidades y la práctica deportiva. Las inequidades de género como parte de la campaña mundial contra la violencia a la que son expuestas mujeres y niñas son analizadas en un taller que de conjunto asume la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades y la Universidad del Deporte Manuel Fajardo. Para poder comenzar una línea de trabajo con los estudiantes que sea también fuente de tesis, de diploma de los estudiantes en relación con este tipo de línea de trabajo en relación con el deporte. Y aquí estamos celebrando nuestra quinta jornada, después de incitar muchas veces que los tres grandes temas donde que nosotros debatimos los hombres son el sexo, la música y el deporte. En el deporte ha sido el lugar más difícil de entrar, por eso estamos muy satisfechos de poder hacer esta jornada. El uso de anabólicos y aceite de maní en el fisiculturismo, las masculinidades y cuidados de la salud en los hombres, así como las enfermedades de transmisión sexual, son temas de interés para la juventud que también ocupan las jornadas de un encuentro que concluye este martes en la capital. Llevando a la sociedad la cultura del conocimiento de qué es lo negativo y qué es lo positivo de la práctica del ejercicio, de la actividad física, para así tener una vida saludable. La lucha contra la violencia será tema de la agenda de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Yosley Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Aquí tenemos un nuevo frente frío penetrando por el Golfo de México. Ese frente va a avanzar al sureste, va a aproximarse ya a final de la tarde, noche de mañana, a la costa norte del occidente del país, incrementando la probabilidad de algunos chubascos y lluvias. Pueden ver ustedes también el flujo de aire del sur que tenemos debido a precisamente la proximidad de la baja extratropical de ese frente. Estos vientos han llegado hasta 72 kilómetros por hora en la tarde de hoy en la estación de Casablanca. Y bueno, el pronóstico del tiempo para las próximas horas y mañana será de cielo parcialmente nublado en el occidente, con mínimas por la madrugada elevadas 19-22 grados, mientras que por la tarde habrá temperaturas bastante elevadas, 30-31 grados, y cielo parcialmente nublado, algún chubasco la noche o final de la tarde. En cuanto a la zona central, hay poco cambio, mucho sol por la mañana, 19-20 grados de temperatura mínima por la madrugada, en la tarde valores de 31 a 32, casi de verano, cielo parcialmente nublado y poca lluvia. En cuanto a la parte oriental, habrá mucho sol por la mañana, 19 a 20 grados de temperatura mínima por la tarde, valores elevados, verano, 32, 31 y hasta 33 grados en la provincia de Granma, con cielo parcialmente nublado y prácticamente sin lluvia. En los próximos días, fíjense, el frente casi estacionario cercano a la costa norte va a dar lugar a lluvias en el occidente del país y a partir de jueves también en la parte central. Y las temperaturas van a ir disminuyendo hacia el viernes, que tendremos un día invernal el principio de marzo. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Buenas noches. En breve tendrá lugar en la provincia de Granma una gala artística para conmemorar el aniversario 55 de la Fundación de Radio Rebelde. Declarada con justicia como la emisora de la revolución, esta institución de la radiodifusión cubana ha recibido reconocimientos en todo el país, en especial en Granma, provincia en la que fuera fundada. Radio Rebelde ha sido nombrada por estos días voz del Congreso Federista.
El galardón es un reconocimiento a la entrega diaria de Radio Rebelde en aras de difundir el quehacer de cada barrio cubano. Es un reto para los profesionales del periodismo en esta emisora, porque vamos a estar al lado de esa organización llevando un proceso orgánico. Podemos realizar una mejor labor reflejando los retos que tiene hoy la mayor organización de masas del país. Los CDR y Radio Rebelde han estado juntos, siempre acompañado a los comités de defensa de la revolución en combate, junto a Fidel, junto a Raúl. La celebración en Granma de los 55 años de Radio Rebelde aconteció en una noche cederista, amenizada por Idanis Ortiz y el conjunto artístico de Montaña. Desde Granma, Diana del Llano Vega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muchas gracias, colega, por todos estos detalles. Y uno de los megaproyectos de la televisión cubana también está de cumpleaños. El programa Cuerda Viva ha promovido en más de una década unas 1.700 agrupaciones y solistas y ahora se propone llevar a cabo su acostumbrado festival anual. Información que usted tendrá ampliada en próximas emisiones. Por hoy es todo. Yo soy Alfonso Roque y les deseo la mejor de las noches. Presidido por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, general de ejército Raúl Castro Ruz, tuvo lugar este domingo el sexto pleno del Comité Central del Partido. La periodista Talía González con los detalles. En la mañana de este domingo 24 de febrero sesionó el sexto pleno del Comité Central del Partido, previo a la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En esta reunión presidida por el primer secretario de la organización partidista, el general de ejército Raúl Castro Ruz dio a conocer las propuestas que de conjunto con la comisión de candidatura se prepararon para la elección de los 31 miembros del nuevo Consejo de Estado. Con el principio de que el partido no postula, es el pueblo a través de sus circunscripciones, pero a la hora de proponer a los máximos dirigentes del país no puede estar ajeno. En consonancia con el artículo 5 de la Constitución de la República, el cual expresa que el Partido Comunista de Cuba, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado. Luego de dar lectura a las propuestas y ante los nuevos cambios, como el del compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez para primer vicepresidente y otros integrantes, Raúl expresó que los combatientes del centenario de Martí, los guerrilleros, entregarán el machete Mambí a los Pinos Nuevos de forma ordenada y paulatina. Y esta candidatura es el primer paso. Igualmente, el general de ejército reconoció la trayectoria del compañero José Ramón Machado Ventura y la del general de cuerpo de ejército Abelardo Colomé Ibarra, quienes, aunque se mantienen en el Consejo de Estado, cedieron sus cargos a nuevos compañeros. Resaltó sus años de entrega en la lucha insurreccional en el Segundo Frente Oriental y luego del triunfo de la revolución en las disímiles responsabilidades y misiones asumidas, sin perder el origen humilde y la modestia tradicional del cubano. El presidente del Consejo de Estado felicitó a la comisión de candidatura, presidida por Amarilis Pérez Santana e integrada por los representantes de las organizaciones de masas y las presidentas de la FEU y la FEN, por el trabajo realizado en los últimos 6 meses, al igual que las comisiones provinciales y municipales y las comisiones electorales. Y el reflejo de ese trabajo se ve en la composición de ese Parlamento, que nunca hemos tenido eso. La calidad y el nivel de los que han sido electos es una muestra del trabajo que ellos han hecho en la parte que les corresponde. Los integrantes del Comité Central aprobaron las propuestas para el nuevo Consejo de Estado. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Le recordamos que al concluir esta emisión por el canal Cubavisión se transmitirá íntegramente el discurso del general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros en la clausura de la sesión de constitución de la octava legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y fueron titulares en la emisión estelar la felicitación del presidente Hugo Chávez a Raúl por su reelección como jefe de Estado cubano. La intervención de Fidel ante la Asamblea Nacional, en la que afirmó que no luchamos por gloria ni honores, sino por ideas que consideramos justas. Y las acciones que se realizan en Cuba para enfrentar la violencia contra mujeres y niñas. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano y Áñez Becerra, deseamos pasen todos una excelente noche. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.